El nombre de Rembrandt es inmediatamente reconocido en cualquier contexto cultural y social del planeta, a pesar de que hay mucho desconocimiento sobre su vida y quehacer como artista. No dejó un diario, escritos o cartas, excepto por esporádicas solicitudes de patrocinio económico, que permitan estudiar y conocer su vida a fondo. No obstante, aún sus más conocidas biografías revelan muy pocos detalles sobre lo que fue su vida. No existe certidumbre histórica sobre sus pensamientos, conceptos y su arte en general. Él nunca teorizó, y si lo hizo, sus ideas se han perdido con excepción de las 6 palabras contenidas en una carta al Stadtholder que empleaba su mecenas Constantin Huygens, que resumen hacia dónde apuntaba su filosofía artística: producir el movimiento más grande y natural. Nadie está seguro sobre a dónde apuntaba el artista con la frase, y la discusión al respecto continúa hoy. No obstante, 350 años después de su muerte, la ambigüedad de esa frase y el desconocimiento sobre su historia ha llevado a crear muchas narrativas sobre el pintor de obras tan conocidas como los óleos de gran formato sobre tela, La Guardia Nocturna de 1642 y Los Síndicos de 1662. Sepultado como pobre en 1669 a los 63 años en una tumba rentada y sin identificación que más tarde fue destruida y sin ningún amigo, familiar o discípulo a su lado, Rembrandt empezó a ser parte de un mito romántico. Para la mitad del siglo XVIII, el principal marginado se estaba convirtiendo en un genio malentendido, como escribe la crítica de arte Sylvia Hochfield. En el marco del romanticismo del siglo XIX, Rembrandt es calificado de agitador en el sentido de democratizador de las artes y de la sociedad. Pero para inicios del siglo XX, con la emergencia de las vanguardias, su fama se evapora por la creciente imposibilidad de distinguir el cuerpo de su obra de la de sus numerosos discípulos e imitadores. Es en este contexto que se crea un rango de características contradictorias para definir al artista y su obra: sabio, patán, populista y snob. A la luz de su producción en una carrera de casi 50 años, con cerca de 350 pinturas, más de 300 grabados y casi 100 dibujos, es posible encontrar eco de esas definiciones al analizar la obra de Rembrandt, pero más como resultado de la aceptación del artista como un ser multiforme, difícil de encasillar. Este año se cumplen 350 años de la muerte de Rembrandt, acaecida en 1699, por lo que museos alrededor del mundo, desde Ámsterdam hasta el Golfo Arábigo, han desplegado exhibiciones para conmemorar su legado artístico y una vida que estuvo lejos de considerarse una obra de arte. Es evidente el renovado interés por este prolífico e innovador pintor, grabador, dibujante, mujeriego, luchador, deudor y genio nativo de los Países Bajos. Por lo que la pregunta que con justicia se hace hoy en día es: ¿quién es Rembrandt hoy? Esto es justamente lo que trata de responder el Museo Rix de Ámsterdam con la muestra principal actual titulada Todos los Rembrandts, que estará abierta hasta el 10 de junio próximo. Toda la colección del museo, integrada por 22 pinturas, 60 dibujos y 300 grabados, están en exhibición. La muestra ha sido acompañada por el lanzamiento de la nueva biografía de Jonathan Bicker, titulada Rembrandt, vida de un rebelde. La obra redefine a Rembrandt más como un rebelde, es decir, alguien que se reinventó en distintos periodos de su vida, que siempre cambió su manera de hacer las cosas. No obstante, tuvo luchas internas y contra los estándares de su tiempo. Sin embargo, Todos los Rembrandt no es una exhibición biográfica, pero intencionalmente traza el progreso del artista desde su temprana carrera en Leiden, su tierra natal, hasta sus últimas pinturas, realizadas días antes de morir. La exhibición en el Museo Rix explora distintos aspectos de la vida y obra de Rembrandt a través de distintos temas. La muestra comienza con una sala entera destinada a 30 de sus autorretratos, que registran la transición de sus ojos y rostro desde que tenía el pelo crespo a los 22 años hasta que se le volvió gris, empezando a poblar su cabellera a los 55 años.
El examen detallado del artista a través del espejo de sí mismo en cada autorretrato evidencia su crecimiento y talento, pero también una progresiva infatuación. La segunda sección de la muestra se centra en el entorno cultural, geográfico y humano que le rodeó a lo largo de su vida. En su juventud afinó sus habilidades pintando retratos de su madre, sus parientes y más conocidos. Una obra que destaca en el conjunto es el retrato de su esposa Saskia, hecho en tiza roja. Ella reposa enferma sobre una cama. Rembrandt estuvo fascinado toda su vida por el mundo que le rodeaba, incluido el dolor y la pérdida. Tempranamente en su carrera registró en sus bosquejos y grabados a los mendigos, a los músicos callejeros tocando sus gaitas, a mujeres medio desnudas de la calle, a los vagabundos y a los actores. Basta observar sus grabados en metal para identificar esos pequeños retratos de la gente ordinaria que luego trasladará al gran formato de sus pinturas al óleo, conviviendo con los mercaderes y burgueses de los cuales obtenía su sustento. La última sección de la muestra se enfoca en el don de Rembrandt para contar historias. Estamos lejos del período gótico medieval en que toda representación en las edificaciones, vitrales y otros objetos era tanto alegórica como didáctica, para contar historias bíblicas a una masa creyente pero analfabeta. En el entorno calvinista de la pujante economía de los nacientes Países Bajos, Rembrandt, en cambio, se vale del medio pictórico para comunicar con gestos y emociones que nos son familiares, tangibles e íntimos, para contar cada historia. Historias inspiradas en el Viejo Testamento, como la de Isaac y Rebeca, que emergen en su conocida pintura La novia y judía, realizado entre 1965 y 1669. Esta pintura, considerada por algunos críticos como la mayor historia de amor en la historia, fue realizada por Rembrandt hacia el final de su vida. La pintura muestra un momento de ternura entre Isaac y Rebeca, como lo relata el libro del Génesis. Cuando Isaac se traslada a la foránea tierra de los filisteos, teme que su rey Abimelec o sus hombres lo asesinen para tener oportunidad de dormir con su bella y joven esposa. Así que miente y pretende que Rebeca es su hermana. Tras un buen tiempo sin que nadie detecte su mentira, el rey lo sorprende en una caricia, actuando muy diferente a como debería hacerlo un hermano hacia una hermana. Rembrandt opta por describir este tenso momento de descubrimiento cuando la pareja parece estar condenada porque ha sido descubierta. Isaac viste en reluciente oro, la gruesa pintura de su manga perfectamente rasgada con el golpe final del pincel, mientras mira amorosamente a su esposa adornada con perlas, mientras su mano cariñosamente toca su pecho. Ella corresponde rozando los suyos sobre su vestido rojo hasta alcanzar lo de su esposo, que la acaricia. Los dos están ajenos a la mirada intrusa del rey y el inminente peligro. Pero el rey Abimelec no aparece en la pintura, ya que nosotros hemos sido elegidos espectadores para juzgar como testigos de su profundo amor. Es una obra rica en pinceladas expresionistas con gran sentido del color. Es imposible ignorar la resonancia de la historia bíblica relatada por Rembrandt con la suya propia y la de su esposa Saskia. La misma técnica y capacidad para contar una historia de manera delicada y refinada se evidencia en su autorretrato como el apóstol Pablo, obra de 1661, donde usa nuevamente una técnica experimental que produce un engrosamiento de la pincelada que le permite aplicar con ingenio color y efectos de luz para enfatizar la narrativa y extraer su esencia. Rembrandt usa la composición convencional para subvertirla mediante una inteligencia emocional inusual para su tiempo. Él fue un expresionista 250 años antes de que el término fuera acuñado como movimiento artístico. Sin importar el medio, pintura, grabado o dibujo, o el formato, grande o tan pequeño como el grabado impreso en una hoja de papel, Rembrandt nunca dejó de ver el dolor a su alrededor. Esto se revela particularmente en sus dibujos y grabados, que muestran la incómoda realidad que sus ricos clientes ignoraban. Él retrató a la gente más humilde de su ciudad, por lo que no es fácil moverse en la exhibición de los chocantes retratos proletarios a su gran pintura Los síndicos de los pañeros, realizada en 1662. Se trata de un retrato en gran formato sobre las autoridades adineradas
que eran pilares de la sociedad neerlandesa. Cada personaje nos mira de vuelta con austeridad y probidad. No deja de resultar paradójico que el artista pintara esta obra cuando ya se encontraba como un paria, en bancarrota, que sobrevivía a duras penas en un barrio bajo de Ámsterdam. El octavo de 9 hijos, Rembrandt nació en 1606 en los albores de la llamada Edad Dorada Neerlandesa, que inició con la independencia de los Países Bajos del yugo español. En poco tiempo, esta nación protestante, mayormente calvinista, se encaminó a la opulencia como centro marítimo y comercial. De hecho, la primera bolsa de valores en el mundo fue fundada en Ámsterdam, estableciendo a la nueva nación como una economía mercantilista a nivel mundial. En palabras del filósofo francés René Descartes, que se reubicó en Ámsterdam, esta es una gran ciudad donde todos, excepto yo, están en negocios. El contexto era propicio para que la riqueza fuera acompañada del arte, y en este Rembrandt vivió, aprendió y forjó su reputación. Se sabe que estudió por poco tiempo en la Universidad de Leiden en 1620 y que a sus 20 años estuvo de aprendiz en varios estudios dedicados a la pintura paisajista e histórica. Esta experiencia le permitió moverse en 1624 a Ámsterdam y ganarse el favor de Constantijn Huygens, secretario privado del príncipe Frederik Hendrik, el mejor patrocinador que pudo encontrar en esa populosa y pujante ciudad. Huygens declaró que Rembrandt era capaz de realizar obras maestras comparables a las de toda Italia, definitivamente con todas las asombrosas bellezas que han sobrevivido desde los más antiguos días. Hasta el siglo XVII, la mayoría de los artistas europeos seguían la tradición renacentista, particularmente italiana. Es decir, creían que la labor del artista no era solo imitar la naturaleza, pero extraer de ella los aspectos más bellos de cualquier tema y mejorarlo más. A pesar de su temprano reconocimiento, Rembrandt se apartó de esa tradición y fue acusado de romper las reglas del arte al rehusar idealizar sus figuras, sus personajes en sus temas. Como afirma su biógrafo Jonathan Bicker, en lugar de pintar o hacer grabado de una bella mujer joven, él usaba una mujer ordinaria, o mostraba una mujer anciana, o con muchas arrugas, o con abundante celulitis. Uno de sus adversarios, Andries Pels, poeta y dramaturgo del siglo XVII, menosprecia a Rembrandt por considerarlo un hereje en arte, y dice textualmente, al elegir no una Venus griega como su modelo, sino una lavandera, o una pisoteadora de turba de un granero. Esto lo escribió en 1681. Y sigue, senos caídos, manos descuidadas, incluso dejaba las marcas de los lazos del corsé sobre el estómago y las medias sobre las piernas. El deber del artista tiene que cumplirse o la naturaleza no estará satisfecha, concluye este adversario. Las críticas no afectaron su reconocimiento, lo que produjo un flujo enorme de encargos para el joven pintor, colocándose en poco tiempo a la altura de maestros como Leonardo, Tiziano, Miguel Ángel y Rafael. Es entonces cuando agrega una D a su nombre, transformándolo de Rembrandt en Rembrandt, en un intento por jugar con las palabras neerlandesas utilizadas para obstruir, rem, y luz, brand, pretendiendo asociar su nombre con su estilo claroscuro. Su éxito no limita su apetito por la realidad. Sus empatéticas escenas urbanas de vendedores de comida, niños que corretean, pordioseros, viajeros extranjeros y judíos, obras por cierto no comisionadas, entrenan su ojo continuamente sin restricciones. Con el tiempo, desarrolló un particular sentido del humor que se nota más en sus dibujos y grabados, como por ejemplo pasa con La mujer de los panqueques de 1635, donde con unos cuantos trazos de tinta y tiza, describe a un niño buscando desesperadamente en su bolsillo el pago para una impaciente anciana vendedora de panqueques, que lo mira sospechosamente, no vaya a ser que se escape sin pagar. La misma escena es retomada por el autor en un grabado donde la escena final muestra su profunda humanidad. Para 1639 empezó a vivir como un burgués, pero su fortuna tuvo un giro dramático cuando muere su primera esposa Saskia van Ulenburg en 1642. Saskia era una acaudalada mujer que era prima de su marchante de arte. Tuvieron 4 hijos, de los que solo sobrevivió uno, Tito. Tras su nacimiento, Saskia enfermó y murió meses después de que Rembrandt diera a conocer su mayor y más conocida obra, La Guardia Nocturna.
Es una obra imponente. Delante de ella uno se siente extraño porque no evoca el mismo silencio al que se siente obligado uno delante de otras obras y artistas. De hecho, los visitantes conversan delante de ella, otros se acuclillan, caminan y hasta bromean mientras la observan. Se trata de una obra que entraña comedia. La milicia ciudadana del segundo distrito de Ámsterdam se reunió para su retrato grupal oficial en 1642, apretujándose en la composición, poniendo sus manos frente a las caras de otros e incluso disparando un mosquete por accidente. Otros personajes en la pintura miran en todas direcciones mientras agitan las banderas con torpeza y sostienen sus picas en posiciones contradictorias. El desorden en esta obra es glorioso y en todo sentido es una pintura antihistórica, como mucha de la obra de Rembrandt exhibida en la muestra del Museo Rix. El desorden se debe en parte a los rostros que parecen estúpidos y proletarios que dominan o pueblan la estructura del cuadro. Tras las brillantes e iluminadas figuras del capitán Koch en primer plano y el teniente Ruitenburg, sus hombres están distribuidos en una especie de gran pirámide que los artistas formales de la escuela clásica preferían. Pero la manera en que Rembrandt la usa es subversiva. En cualquier punto del cuadro que usted observe, la armonía está convirtiéndose en caos. Desde un punto de vista meramente técnico, es uno de los primeros ejemplos artísticos del uso del cuchillo de paleta para moldear la pintura sobre la superficie de la tela. Y esto crea dramatismo. Tanto por el dolor de la pérdida como por otras presiones, la productividad de Rembrandt decae dramáticamente durante los siguientes 7 años tras la muerte de su esposa. Y aunque aún tiene comisiones, empieza a cubrir sus deudas con más deudas. El ciclo se repite hasta que se declara en quiebra en 1655. A pesar del amor que tenían el uno por el otro, Saskia dejó una provisión para que cuando muriera su fortuna no la heredara su cónyuge si seguía siendo mujeriego. Rembrandt no abandona sus costumbres a pesar del dolor de la pérdida. Él amaba a Saskia, a la que se sumará luego una pérdida mayor, la de su hijo único, Tito. Por ello, la muestra cuenta con una sala titulada Intimidad, donde se evidencia el escape del artista, su amor por lo tosco, lo no terminado. A modo de antecedente, esta preferencia se evidencia en su pasión por los paisajes excéntricos y bucólicos a los que dedicó mucho tiempo mientras deambulaba reflexivamente en la campiña alrededor de Ámsterdam. Algunos de estos óleos en exhibición comparten la misma fuerza de sus dibujos de desnudos de gente real. Uno de estos últimos es Mujer desnuda sentada junto al fuego, de 1658. Hay varias versiones de esta obra. La modelo en el dibujo se percibe un tanto incómoda al ser dibujada y distante a pesar del fuego. El artista no oculta nada de esto. Contrariamente a lo que algunos piensan, el dinero y la posición no eran la ambición medular de Rembrandt. Siempre tomó riesgos sin importar a quién ofendiera o si afectaba su economía o su prestigio. No se ajustó a las leyes imperantes en estética del periodo que le tocó vivir. No estaba interesado en impresionar, sino en hacer sentir. Por eso incorporaba personajes ordinarios de la vida real, acortando la distancia entre el espectador y su obra. Esta es una de las razones por las cuales su obra ha soportado el paso del tiempo. Si uno observa las escenas bíblicas en los distintos medios que utilizó para comunicarlas, se le ve describiendo lo mismo. Jesucristo y sus discípulos son gente normal del vecindario. El espectador siente que el artista le habla personalmente por esa razón. La humanidad es inherente a la expresión de Rembrandt, como revela también su grabado Cristo sanando a los enfermos de 1648, también conocida como la serie de la impresión de los 100 florines, donde explora con gran habilidad los dramáticos efectos de la luz y la sombra. Jesús, en el centro de la composición, irradia desde allí conforme abre sus brazos a la apretujada masa de gente que lo rodea. A sus pies se ve una mujer frágil que levanta su mano para suplicar un milagro a Jesús. Rembrandt hizo varios estudios del mismo tema y en cada uno de ellos la mujer se ve progresivamente más débil. Su postura y delicada mano se inclina más y más con cada repetición, hasta que el artista describe el gesto clamando atención por parte de la mujer dramáticamente debilitada en la impresión final. Es imposible sustraerse a la idea de cómo los cambios en la mujer en los sucesivos grabados evocan la debilitante enfermedad real que trágicamente se llevó a su esposa Saskia. Esta obra
fue realizada solo unos pocos años después de su muerte. Rembrandt claramente asumió un llamado único como artista: subvertir lo sagrado en favor de lo personal y lo profano. Esto no debe entenderse como irrespeto espiritual, sino rechazo a la narrativa miope de los artistas europeos de temática cristiana sobre la vida de Jesús y otros personajes y pasajes bíblicos. A pesar de la preeminencia en su pintura de los temas bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento, su inclinación por tales historias no fue litúrgica ni religiosa, sino enfocada en las pasiones del alma, que contrastaban dramáticamente con las virtudes de las estiradas autoridades de cuello blanco y trajes de seda negra que comisionaban sus retratos. No obstante, ningún artista, aparte de Rembrandt, ha comprendido mejor que en la Biblia toda fortaleza y brillo del mundo es aplicado sobre unas pocas figuras humanas, como escribió el escritor Saul Bellow a raíz de su obra. Rembrandt no solo creó alimentado por la realidad dolorosa de la que fue testigo y que le impactó íntimamente, sino que convirtió en virtuosismo pictórico, subvirtiendo la herencia renacentista con sus ricas superficies y dramática luminosidad. Pero Rembrandt también hizo de la individualidad el tema central de su arte. Sus retratos son a menudo sentimentales y dan la impresión de que las almas de sus modelos, no simplemente sus características, han sido capturadas en su obra. Más aún, el modelo primario del artista fue el mismo, como confirma su decisión de colocarse al centro de su propia obra, creando con sus autorretratos un ícono de genio artístico mucho antes de que los románticos adoptaran esta noción. Es cierto que esto creó un culto alrededor de este artista obsesivo y su obra subversiva, al llamar tanto la atención sobre sí mismo y el fruto de sus descubrimientos. Pero esta clase de infatuación que ha permeado su legado ha alcanzado también a quienes 350 años después se relacionan de forma personal e íntima con su obra, en un grado que no encuentra paralelo en la historia del arte. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterion desde el Museo Rijks en Ámsterdam, Países Bajos.